Me llamo Vito Scaletta. Nací en Sicilia en 1925. Ese crío soy yo. Estoy con mis padres y con mi hermana Francesca, delante de nuestra casa. No recuerdo gran cosa de la madre patria, salvo que éramos muy pobres. Un día mi padre decidió que era hora de marcharnos. Lejos de Sicilia, cruzamos el océano para empezar una nueva vida en América. Nunca había visto nada como Empire Bay. Era preciosa. Por otra parte, nunca había visto nada más sucio y asqueroso que nuestro nuevo apartamento de mierda. El sueño americano. Más bien una pesadilla. Mi padre empezó a trabajar en el puerto para el tipo que nos ayudó a emigrar. El trabajo era agotador y el poco dinero que ganaba se lo bebía. Mis padres me enviaron a la escuela a aprender inglés, y eso no iba a ocurrir en este barrio de italianos. Allí fue donde conocí a Joe. ¡Deprisa, Vito! Con el tiempo, Joe y yo nos hicimos amigos. Como los dos éramos pobres y no había mucho trabajo... ¡Mierda! Montamos un negocio por nuestra cuenta. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Vito, por aquí! ¡Tírame la bolsa! ¡Alto o disparo! ¡Mierda! Muy bien, hijo de puta. Abre las piernas. ¡Joder! Las manos contra la valla. Lo siento, Vito. Bueno, aquella vez no salió tan bien. Corría el año 43. América estaba en guerra. Y el ejército quería chicos que hablasen italiano para ayudar en la invasión de Sicilia. Tenía 18. Y todo era mejor que la cárcel. ¿Cómo que no se puede volver a casa? Operación Husky. Me asignaron a la 504 de Infantería para que vista. Se suponía que el 11 de julio saltaríamos de noche sobre la costa sur de Sicilia. Pero nos dieron los antiaéreos. Y saltamos sobre el interior. Sobrevivimos tres. Si no hubiera sido por la resistencia local, no lo habríamos conseguido. Así que cuando llegaron los soldados de Mussolini y empezaron a detener a todo el mundo, decidimos devolverles el favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No. Muy bien, Scaletta. ¡Avanza! ¡Hay que despejar esos balcones, Scaletta! ¡Detrás de los arcos! ¡Están retrocediendo! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Atenta! ¡Gesù! ¡Ammazzate! ¡Se rezan fare prigionieri prima che arriva l'esercito! ¡Cabo! Este tipo dice que viene más tropas hacia aquí. Muy bien, Williams y tú encargados de ese nido de ametralladoras y luego buscad a los prisioneros. Cuantos más seamos, mejor. ¡Chavinamma! Por aquí no se puede pasar. Parece que hemos encontrado la ametralladora. Cuidado, si tienes una granada escalera, sería un momento cojonudo para usarla. ¡Mete una granada por la ventana! ¿Qué? ¡Joder! ¡Ah!
¿Estás entero? Sí, por los pelos. Pues levanta el culo y pongámonos en marcha. Coge toda la munición que puedas llevar. Quizá no tengamos más oportunidades. ¡Mira esta mierda! ¡En las escaleras! ¡Coged las paredes! ¡No va por ti, escucha! ¿Os estáis divirtiendo? ¡No me prenderé! ¡Americani de merda! ¡Crepate! ¡Come mierda, cabrón! Arriba debe de haber prisioneros. Despejad el primer piso. Escaleta, tú delante. Voy detrás de ti, tío. Puerta, escaleta, tírala. Arrenditi o gli faccio saltare il cervello. Bueno, tendremos que ir por aquí. Adelante. ¿Cuántos cabrones de estos hay? ¿Qué más da? ¡Sigue disparando! ¿Y qué coño crees que estoy haciendo? ¡Menos chacha, hay más disparos! ¡Por mí genial, pringao! Joder, este balcón no sirve. Venga, volvamos dentro. ¡Joder! ¿Ya habéis tenido bastante? ¡Entra, escaleta! ¡Aquí fuera nos van a acribillar! ¡Abutrivacisti! ¡Arrivano abutrivacisti! ¡Montaron un bozzi! ¡Vamos, usa la ametralladora! ¡Vienen más por la iglesia! ¡Caña! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Crepi davvero, Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congeco hanno samaretato mi cucino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti.
Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, il jefe della mafia siciliana. Toda una guarnición de tropas se rindió ese día. ¿Por qué? Porque él se lo pidió. Suerte acabó en el 45. Los nazis me pegaron un balazo en la pierna. Eso fue más grave. Estuve en el hospital y me dieron un mes de permiso para volver a casa. Al menos un tiempo. ¡Vito! ¡Aquí! ¡Joe! ¡Bienvenido a casa! ¿Cómo sabías? Tengo mis fuentes. Venga, vámonos. Bonito coche. Viene con el territorio. Sé que quieres volver a casa, pero primero tomemos una cerveza. Claro. Empire Bay, dime la verdad. ¿Me echabas de menos? ¿Los osos cagan en el bosque? La ciudad nunca me ha tratado bien, pero cualquier cosa es mejor que un pozo de tirador. ¿Y esta mierda de tiempo? Dicen que este es el invierno más frío de la historia. En los periódicos dicen que nos tiraremos varias semanas así. Tranquilo, beberemos algo para entrar en calor. ¿Cuánto tiempo llevamos sin tomarnos una copa, Vito? ¿Dos años? Casi tres. ¿En la fiesta de Tony Sassoli? Venga ya, Vito. La última copa fue después del velatorio de tu padre, justo antes de que te marcharas al frente. ¿Te acuerdas de sobra? No han pasado ni cinco minutos y ya estamos hablando de mi dichoso padre. ¿Cambiamos de tema? Bueno, dime. ¿Cómo estuvo aquello? He leído un montón de periódicos para saber qué pasaba. Y ya sabes lo poco que me gusta leer. Sí, lo sé. Derrotasteis a Mussolini, ¿no? Más o menos. Nos ayudó un tipo llamado Don Calò. No jodas. ¿Don Calò? Me suena. ¿De verdad? Claro. Conozco a tipos como él aquí. Mafiosos. Si trabajas para ellos, bien. Si los jodes, mueres. Veo que has estado ocupado. Ya. Te dieron una medalla, ¿no? Me la dio Patton en persona. ¡Hala! Eres todo un héroe de guerra, ¿eh? ¿Y luego qué? ¿Te follaste un par de sicilianas y volviste a casa? Sí, claro. Ese es el viejo continente. Aquí te follas a quien quieras y no le importa a nadie. Menudo país. Brindo por los Estados Unidos y por tu regreso a casa. Salute. A salute, Centani. ¿Cómo es que has vuelto? ¿Te dejaron salir por buen comportamiento? No, me llevé un balazo hace un par de meses. Pasé un tiempo en el hospital y estoy de permiso. Espera un momento. ¿Vas a tener que volver? ¿Qué pensabas? La guerra sigue. No quieres volver, ¿a que no? Claro que no, pero ¿qué puedo hacer? Un momento. Espera aquí. Hola, Giuseppe. Soy yo. ¿Te acuerdas del favor que me hiciste la semana pasada? El tipo se llama Vito Scaletta. Gracias, Giuseppe. Bien, nos vemos luego. Vale, escucha. Parece que tu herida es mucho más grave de lo que creían. Y los médicos dicen que no puedes seguir luchando. ¿Cómo? Oye, acabas de... Como te he dicho, conozco a gente. Los papeles oficiales estarán listos hoy. Cuando se trata de sellos y firmas, solo es cuestión de dinero. ¿Me tomas el pelo? ¿No es un poco arriesgado? El que podría acabar en la cárcel soy yo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Yo me ocupo. Considéralo un regalo de bienvenida. Y no te preocupes, los documentos estarán en orden. Confía en mí. Bueno, gracias. No hay de qué. Eres come un fratello, como mi hermano.
Ahora puedes empezar a pensar en el futuro. Primero, tengo que ir a casa. Vale, ¿te llevo? No, gracias. Quiero andar un poco a ver qué ha cambiado desde que me fui. No hay problema. Saluda a tu hermana de mi parte. Y ven a verme luego. Tenemos mucho de qué hablar. No me puedo creer que hayas hecho eso. Gracias. Encantado. Mañana nos vemos. Hemos llegado. Gracias, quédate en la vuelta. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. ¡Déjalo! Sí, volveremos enseguida. The lights are turned way down low. Let it snow. Claro que lo sabes. When we finally kiss goodnight, how I'll be born out. But if you believe, hold me tight. All the... Mamá. Vito, mi niño, has vuelto. Creí que no volvería a verte. Francesca y yo te hemos visto. Lita, te hemos estado esperando. Ven aquí. Siéntate, siéntate. Debes de estar hambriento, Vito. Francesca te ha hecho comida especial. Su patipollo. Te vendrá bien, te vendrá bien. Qué sí. Buena pinta, Franny. Qué pena que papá no viva para ver esto. Estaría orgulloso, Vito. Ya, claro. Vito, compórtate. Lo siento, mamá. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Danos salud para ganarlos, paz para disfrutarlos y amor para compartirlos. Por Cristo nuestro Señor. Deberías dormir un rato. La habitación está tal y como tú la dejaste. Empire Bay. Empire Bay. Os veo por la mañana. Duerme bien, mío bambino. Esto no sirve. Necesito un lugar en el que quedarme. ¿Tienes que volver pronto? En realidad, parece que no. Joe se ocupa del tema. ¿Joe? ¿Quieres meterte en líos otra vez? Mamá, ¿es que prefieres que vuelva y me disparen? No. Exacto. No. Quizá me ha salvado la vida. Vito, prométeme que no te meterás en más problemas con Joe. ¿Sabes? Tu padre solía trabajar en los muelles con un tal Papalardo. Es del sindicato. Ve a hablar con él y ponte a trabajar duro como tu padre. Habla con él, por favor. Prométeme que irás hoy a hablar con él. Vale, mamá, te lo prometo. Gracias, tío. Me importa un bledo. Lo siento. Me da igual. Conseguiremos el dinero, lo prometo. ¿Qué coño está pasando? Vi-
oído. ¡Métete en tus asuntos, gilipollas! ¡No! ¿Ah, sí? Vamos, Junior. Voy a darte una lección. ¿Asustando a una mujer, eh? ¿Tipo duro? ¡Enséñame lo que sabes! Vito, por favor, lo estás empeorando. ¡Basta, por favor, Vito! ¿Qué haces? Por favor, Vito, no es asunto tuyo. ¡A la mierda! Sí, eso es. Lárgate de aquí de una puta vez. ¡Vais a lamentarlo! ¡Los dos! ¿De qué coño iba todo eso? Lo siento, Vito. No queríamos preocuparte con esto. ¿Preocuparme con qué? Vamos, cuéntame qué está pasando, Franny. Antes de morir, papá pidió mucho dinero prestado a un usurero. Pensaba conseguir un trabajo mejor para pagarle. Lo descubrimos después de que te fueras a la guerra. ¿Cuánto? $2,000. ¿Qué? Lo peor es que quiere que le paguemos al final de esta semana o la deuda volverá a aumentar. No voy a ganar tanto dinero trabajando en el puerto. ¿Quién es el tipo? No lo sé, mamá, no me lo dice. No pasa nada, Vito. Saldremos adelante. Tranquila. Me ocuparé de esto. Lo prometo. Gracias, Vito. Cuídate mucho. Necesito dos de los grandes deprisa. Seguro que Joe podría ayudarme. Perdone, señora. ¿Sabe dónde vive Joe Barbaro? ¿Un momento? ¿Qué más? Pasa, hablemos. ¡Buah! ¡Cierto asqueroso! Recogí a estas tías a la vuelta del bar. Te estaba esperando. Vale, chicas, ya está bien por hoy. Tengo trabajo. Pasaos mañana, ¿vale? Seguiremos donde lo dejamos. Puerta a puerta. Vamos, Joey. ¿Por qué no nos divertimos todos juntos? Esto se acabó, nena. Vito y yo no nos hemos visto en mucho tiempo. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Parece que te va bien, Joey. No me quejo. Mira, esa tía hispana es una puta bomba. ¿Qué tal en casa? Bien. A mamá no le gustó que te mencionase. Ya sabes, quiere que busque un trabajo honrado. ¿Y lo vas a hacer? No tengo ni idea, pero no voy a cometer el mismo error que mi viejo. Tengo que pagar sus deudas, luego podré buscarme mi propia casa. Necesito dinero y con un trabajo normal no lo voy a lograr. Oye, quédate conmigo tanto tiempo como necesites. Te buscaremos un trabajo para que ganes pasta sin tener que matarte, ¿vale? Suena muy bien.
Ahora vivo de los 20 pavos que me paga el Estado cada semana. Conozco a gente que paga bien por, digamos, trabajos arriesgados. Seguro que puedo conseguir algo para mi mejor amigo. Ir de obrero por la vida es un asco, eso está claro. Ya te digo. Vale, para empezar, te voy a presentar a Giuseppe y recogeremos los papeles de la baja. Vámonos. ¿Has ganado pasta para todo esto en los últimos 3 años? Más bien, en los 3 últimos meses. No he tenido tiempo para amueblarlo. ¿3 meses? Joder. Solo tienes que conocer a la gente adecuada. Y es fácil, porque me conoces a mí. ¿Ya has pensado en qué vas a hacer ahora? Dijiste que ibas a presentarme a ese tal Giuseppe. No. Me refería a tu vida en general. Mientras estuviste fuera, ¿no pensaste en lo que harías cuando volvieras? No mucho. Bueno, lo normal. Ya sabes, encontrar una chica guapa, asentarme. Oye, ¿crees que podría...? ¿Qué? ¿Conducir, Vito? Las carreteras están heladas y nunca has llevado un coche. Joe, sí me he pasado casi toda la guerra conduciendo. Sí, pero esto no es un tanque, Vito. Es uno de los mejores coches que puedes comprar. No pilotaba un tanque, sino un Jeep. ¿Qué coño es un Jeep? Es un... Da igual. ¿Vas a dejarme conducir o no? Vale, vale. Toma las llaves. Pero ten muchísimo cuidado. Muy bien. Cuando hace tanto frío fuera, tienes que pisar un poco más el acelerador. Es ese pedal que está ahí, a la derecha. Lo sé, Joe. Lo sé. Vale, ahora a la derecha. Luego ve recto durante un rato. Tranquilo, frena un poco. No hace falta que nos pare la policía sin motivo. ¿Sabes qué hora es? Es de día, ¿y yo qué coño sé? Es hora de que tengas un coche propio, joder. Ojalá me lo pudiera permitir. ¿Quién dice que vayamos a pagar? ¿Sabes? No bromeabas. Sí que aprendiste a conducir por ahí. Al menos te ha servido para algo. Fíjate en esa belleza. Es genial. Un Jefferson del 42. Sería una lástima romper la ventanilla de un coche así. Ve a casa de Giuseppe, a por ganzúas. Bienvenido a la tienda de Giuseppe. Un paraíso para los cacos. Tiene lo que necesites. Incluso vende permisos de armas y certificados falsos para tipos que no quieren volver a la guerra. Giuseppe. Hola, traigo un nuevo cliente. Es legal, ¿no? Sí, señor. Muy legal. Se llama Vito. Es un viejo amigo. Este es Giuseppe, el mejor ladrón de cajas fuertes de Empire. Ya estoy retirado. ¿Qué tal? ¿Los papeles eran para ti? Ah, sí. ¿Ya los has terminado? Ha sido difícil, pero ya están, claro. Gracias. ¿Van a servir? El ejército no volverá a molestarte. Confía en mí. ¿Ves? ¿Qué te dije? Toma tu dinero. Coge tus papeles, Vito. También necesitamos unas ganzúas. ¡Eso! Y adivina quién paga. Grazie. Puedes probarla ahora. Ten, usa esta cerradura. Solo tienes que insertar la ganzúa y levantar todos los dientes. Usa la llave inglesa para sujetar los dientes. Cuando todos estén listos, la giras y la cerradura se abrirá. Fácil. ¡Ah, mierda! ¡Hasta luego, Giuseppe! Fácil, ¿eh? Tranquilo, ya aprenderás. Adiós, Vito. Yo lo hago siempre que me dejo las llaves en el coche. Muy bien. ¿Aún te apetece mangar el coche? ¿Me tomas el pelo? ¡Claro! Esta es tu oportunidad.
Posible robo de vehículo. ¡Acelera! Recibido. Vehículo robado. Perseguimos al sospechoso. Esto no ha acabado aún. ¡Záfate! 10-4. Un tipo acaba de atacar a un agente. Vale, parece que nos hemos escapado. ¿Te gusta el coche? No está mal. Me lo quedaré. Muy bien, vamos a buscar un taller donde ofrezcan los servicios que necesitamos. Eso no parece barato. No te preocupes, lo tengo solucionado. Busca un taller. Conozco al tipo que lo regenta. Quédese ahí. Toca el claxon. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte? ¿Una matrícula nueva? Por supuesto. ¿Quieres ruedas nuevas? Elige, amigo. Gracias. Cool down, Papa, don't you blow your top. A continuación deberías ir a ver a Mike Brusky. Probablemente te pueda ofrecer trabajo. Ya, ¿dónde está? Tiene un desguace en Riverside. No tiene pérdida. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué tipo? El tipo del taller. Ah, Tommy. Es el sobrino de mi amigo y baila de miedo. Hace un par de semanas volvió locas a todas las tías del salón de baile de Oyster Bay. ¿Detecto una pizca de envidia? ¿Estás loco? Yo no necesito bailar. Tengo carisma, amigo mío. Te daré alguna de mis frases para que no te tires tantas noches tocando la zambomba. Ahí va una. ¿Llevas un espejo en el bolsillo? Es que me veo en tu entrepierna. Aquí tienes otra frase. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O paso otra vez? Ah, oh, venga ya. Y ya está. ¿Te apetece sexo y pizza en mi casa? ¿Por qué? ¿No te gusta la pizza? ¿Y esto te vale? ¿Sabes en qué se diferencia el sexo de las conversaciones? ¿No? ¿Quieres venir a charlar a mi casa? ¿Sabes que estás fatal? Esta nunca falla. Qué vestido más bonito. Estaría genial arrugado al pie de mi cama por la mañana. Qué malo. Con una buena tranca. No hace falta ser elocuente. Pillas, ¿verdad? Vale, ahora a la derecha. Vale, ya casi estamos. Ve a la derecha ahí. Give me eastern trim and wear women are women and high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room and I'm all yours. Ese es el desguace de Mike. Cruza la puerta. ¿A quién está? Hola, Mikey. Hola, ¿qué Joe, tal? ¿Qué todo? Tal? Mierda, Mike, podrías lavarte las manos de vez en cuando. Ahora necesito un puto baño. Que he estado trabajando. Los currantes a veces nos manchamos. Además, acabo de limpiármelas. ¿Con qué? ¿Con el puto baño que usas para limpiar el retrete, sucio cabrón? Calla, ¿qué pasa contigo? ¿Eres del departamento de sanidad o has venido a hacer negocios? Negocios, por supuesto.
Este es mi amigo Vito. Vito, este es Mike Bruschi. No le des la mano, no tengo tanto jabón en casa. Encantado, Vito. Vito y yo somos viejos amigos. Acaba de volver de Europa y necesita dinero. Te puede ayudar con tu... problema de suministro. Yo respondo por él. Ajá, muy bien. Yo te conté lo del negocio auxiliar, ¿no? Sí. Mira, solo quiero coches normales, nada llamativo. Te llevas algo por cada coche. Acepto los que pueda desguazar, pero no traigas a la poli, ¿vale? Si te siguen aquí, no tengo ni idea de quién eres, ¿entendido? Bien. ¡Maldición, Mike! ¡Has tocado mi abrigo con tus manazas sucias! ¡Me costó una fortuna! Vale, cálmate o te las meteré por el culo, mariquita. ¿Sabes lo que cuesta la tintorería hoy en día? Dios. Mucho, y quién sabe si esta porquería sale. ¡Cállate ya! Escucha, Vito. Hoy necesito un Walter Coupé. Tengo clientes que buscan piezas, pero no encuentro un coche. Porque no tienes idea de dónde mirar. Cuando paso por Hunter, siempre veo uno aparcado enfrente de un bar. Creo que el sitio se llama The Lone Star. Pero eso es un barrio negro. Voy a llamar la atención. Mira, te daré 350 pavos por él. Vale la pena el riesgo, ¿no? 400. Trato hecho. Venga, Vito, en marcha, andiamo. Mientras tanto, te enviaré la factura de la tintorería. Vale, cambiaré de dirección, maldita rata. Oye, pon atención. Este es tu estreno, por así decirlo. Intenta no joderlo, ¿vale? Te invito. Toma, por si acaso. Vale. Mike, ¿te importa que pruebe esto? Claro, tío. Adelante. Venga. Vea por esa chatarra vieja de ahí. ¿Qué gasolina en ese trasto? Me he acordado de un chiste de polacos, pero voy a dejarlo. Ah, sí, eso me recuerda que te den. Vale, basta de disparar. Tenemos trabajo. Por donde entramos y entra la autopista principal que va al oeste. No atravieses la ciudad. Aquí a la derecha. Bueno, ¿qué tal la vuelta? Bien, aunque me iría mejor con algo de pasta. ¿Qué prisa hay? Ya sabes que el dinero no da la felicidad. ¡Lárgate de una puta vez! Solo te estoy tomando el pelo. No te preocupes por el dinero. Este trabajito no es más que el principio. Estarás forrado en un periquete. ¿Y Sun Island sigue igual que cuando me marché? Ahora mismo no está del todo mal. No jodas. ¿Y cómo es posible? Los negratas han emigrado. Claro que sigue igual, Vito. Solo has estado fuera un par de años. Van a hacer falta muchos más para que el barrio cambie. Se reproducen como conejos. ¿Qué se le va a hacer? Está peor que cuando éramos niños. Ahora hay una especie de banda... ¿Cómo coño se llama? Los Beamers, los Boomers... Algo así, ni puta idea. De putísima madre. ¿Por qué te preocupas? Son animales. No hacen más que vender droga y matarse entre sí. A un tipo como tú no le van a tocar. Y si se les ocurre, para eso te he dado la pistola. Por cierto... ¿Ahora vas armado? ¿Y eso por qué? En los tiempos que corren no se puede ir desarmado, sobre todo en este puto barrio. Se te da fenomenal inspirar confianza. ¿En serio? Gira a la izquierda. Se me ha olvidado lo bonito que era este barrio. ¿Sabes? Un día de estos me voy a comprar una casa aquí. Vaya, no llevas ni un día aquí y ya reniegas de tu antiguo barrio. No me toques los huevos, solo miro escaparates. Tienen que pasar muchos años para que pueda permitirme una casa así. Te encanta el champán, pero solo tienes pasta para cerveza. Tranquilo, con mi ayuda eso cambiará.
sunbeams that shine. They're yours, they're mine, and belong to everyone. The best things in life are free. Es esa belleza color crema de allí. Ten cuidado, hazlo rápido y sale echando leches. Rompe la ventana si hace falta. Yo te espero, Don Mike. ¿Y si me meto en problemas? Pues los arreglas. Considéralo una prueba. Si fallas, creo que están buscando gente en la fábrica. Vale, solo pregunto. Buena suerte. Te veré luego, Don Mike. ¿Qué coño haces ahí? Mierda. ¡Hijo de puta!
Misión cumplida. ¿Cómo fue? Chupado. Salvo porque el coche era de un puñado de negratas que trataron de matarme cuando te fuiste. Serían los Bombers. Hunters es su barrio. No te preocupes por tipos como ellos. Se pasan el día en la calle, charlando de mierdas, robando y drogándose. Veamos qué tienes aquí. Genial. No hay manchas, limpio. ¿De dónde sacó el dinero para comprarlo? Seguramente lo robó, pero está bien. ¿Cuánto dije que te iba a dar? 600. Me gusta tu amigo, Joe. Aquí tienes tus 400. Pásate otra vez por aquí y haremos más negocios. Claro, Mike. Nos vemos, Mike. Volveré por aquí muy pronto. Vale, chicos. Hasta la vista. Toma tus 300 pavos. Me llevo una parte como intermediario. La próxima vez lo haces solo. Vale. Gracias, Joe. Vámonos a casa. Estoy agotado. Deberías coger la autopista, Víctor. Muy bien, has conseguido hacer el trabajo sin joderme. Enhorabuena. Sí, pero casi me llevo una paliza. No sobreviví a la guerra para morir en San Island. Es parte del asunto. Amigo, ¿lo tomas o lo dejas? Además, tampoco es que estés cualificado para otra cosa. Supongo que tienes razón. No te preocupes, todo va a ir sobre ruedas. ¿Qué pasa con Bruski? Mike es un buen contacto. Es algo gruñón, pero siempre anda metido en algo. Básicamente, trafica con coches robados. Pasó un tiempo en la trena y he oído que en aquel entonces atracaba gasolineras. ¿Vas a hacer que te pague el tinte de la chaqueta? Nah, lo dejaré pasar. Hago muchos negocios con él y tiene muy mala hostia. En una ocasión estábamos en las carreras y un irlandés le empapó de cerveza, boleto ganado. Mike lo dejó inconsciente y le dio tal paliza que lo dejó tuerto. Por 10 pavos.
Menudo cabrón. A esta gente hay que saber manejarla. Mike es una nenaza si lo comparamos con algunos de los tipos que he conocido desde que te fuiste. Ya verás. Oye, ¿dónde puedo aparcar sin que pase nada? No quiero dejar el coche en la calle. Aparca el coche en el garaje, junto al mío. En estos tiempos, las calles están llenas de delincuentes. Sí, ¿a dónde va a parar el barrio? Si tienes hambre, hay algo de comida en la nevera. ¿Tienes hambre, Vito? Coge lo que quieras de la nevera. En el extranjero eché de menos a Joe, pero no tanto. Palacio del Placer de Joe. Al habla Vito. Vito, ¿por qué no viniste anoche a casa? Me tenías muy preocupada. ¿Mamá? No sabía que tenías el número de Joe. ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí, me dijo que fuera hoy a verlo. Espero que tenga trabajo para mí. Vale, Vito. Suerte, mio bambino. Vale, adiós, mamá. Hola. ¡Eh! ¡Baja eso! Belongs to everyone.
day blues there for you and me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they're yours, they're mine, and glow. Everyone, the best things in life are free. Money, the moon belongs to him. You know, the best things in life are free. And the stars, they belong to everyone. They're shining up there for you and for me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they're yours. Love to everyone, the best things in life are free, the best things in life are free. ¡Cierra! ¡Que entra el fresco! ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo. ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Scaletta. Mi padre trabajaba para él y busco trabajo, así que aquí estoy. Bueno, vienes al lugar adecuado, chico. Federico Papalardo a tu servicio. Puedes llamarme Derek. Creo que recuerdo a tu padre. Era honrado, pero bebía demasiado. ¿A qué se dedica ahora? Murió. Oh, bueno. Todos tenemos que morir, ¿no, Steve? Claro, Derek. ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte. Hay un nuevo cargamento para descargar. Steve te enseñará todo. Ahora vete, que se me enfría el filete. Sígueme. Carga las cajas en ese camión. Cuando acabes, te daré 10 pavos. Si se rompe o se pierde algo, no cobras nada. Empieza ahora y no tardes todo el día.
¿Has acabado? Eso es. Y puedes quedarte los 10 pavos. Dije que quería un trabajo, no hacer de esclavo. Ya, pues lárgate echando leches. Y no vuelvas a asomar la jeta por aquí. Tranquilo. Puedo ganar 100 veces más trabajando para Industrias Bárbaro. Espera. ¿Bárbaro? ¿Joe Bárbaro? Sí, ¿qué pasa? Mierda. Nadie que trabaje para Joe mueve cajas por 10 pavos. ¿Pero qué diablos haces? Ven conmigo. Pasa. No le gusta el trabajo manual. ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe. Tonterías. ¿Por qué querría mover cajas si trabaja con Joe? Tienes que explicármelo, chico. ¿De qué va esto? Bueno, mi madre quería que te pidiese un trabajo honrado, pero necesito dinero y esto no es suficiente. ¡Mujeres! Son todas iguales, ¿verdad, Steve? Claro, Derek. No quiere que vayas con Joe, ¿verdad? Mi madre era igual y mira en qué me he convertido. Jefe del sindicato. Tengo todo el puto puerto a mis pies. ¿Cómo está Joe? Bien, supongo. ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia. Acabo de volver de Europa y me está ayudando hasta que me instale de nuevo. Oye, entiendes que una persona de mi posición debe tener cuidado. Claro. No te importará que telefone a Joe, ¿verdad? No, sigue. ¿Dónde he puesto su número? Oh, aquí está. Puede que no esté en casa. Sería una pena. Hola, Joe. Oye, soy Derek. Mira, tengo aquí a un tipo. ¿Cómo decías que te llamas? Vito. Vito. Busca trabajo y dice que es amigo tuyo. Un buen amigo. Solo quería comprobar que... Ajá. ¡Claro! Un héroe de guerra y todo eso. Vale, vale, vale. Gracias. Luego hablamos. Lo siento, tenía que verificarlo. Joe dice que acabas de regresar de Italia. Debes de ser competente. Si quieres ganar más dinero, tengo un trabajo para ti. Los tipos del puerto se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero, pero la mitad no lo hace. Necesito que alguien les dé un toque. 10 pavos por cabeza. ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran. Ya veo. ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza. Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo, ¿entiendes? Por eso no he mandado a Steve. ¿Verdad, Steve? Sí, jefe. Consigue al menos 150 pavos y te daré 50. Solo por dar un paseo. Disfrutar de la brisa marina y conocer a gente nueva. Dinero fácil, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale, es mejor que mover cajas. Vale, en marcha. Vengo a recaudar la cuota del barbero. Oye, ¿qué clase de juego es este? Un juego en el que tú pagas lo que debes y yo no te machaco. ¿Algún problema? ¡Mi problema eres tú! Ahora lárgate antes de que te sacuda. ¡Toma tu puto dinero! Celebro que hayas recapacitado. Colega, Derek quiere la cuota del barbero. Claro, aquí tienes. No, no quiero problemas. La próxima vez paga a tiempo, ¿vale? Gracias.
Derek quiere que pagues la cuota del barbero. Ah, sí. Se me ha debido de olvidar. La próxima vez no lo dejes para el final. Colega, Derek quiere la cuota del barbero. Mira, capullo, no estoy de humor. Fuera de mi vista antes de que te atice. No, colega. Derek quiere su dinero. ¡A la mierda, Derek! ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Lo has dicho tú, no yo. ¡Pues inténtalo, cabrón! ¡Matadlos! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Dale una puta lección! Vale. ¿Alguien más tiene inconveniente en pagarle al puto barbero? Aquí tienes el dinero, patrón. Buen trabajo. Toma tu parte. He visto cómo le diste a Bill. Bien hecho. Cuando intentó eso, a Steve por poco le da una paliza. Steve. Cierto, Derek. Toma un extra por ocuparte de él. Gracias. Ese tipo nos ha tocado los huevos. Vete, chaval. Ahora tengo que volver al trabajo. Y saluda a tu madre. Dile que ahora eres mi nuevo ayudante. Vale, lo haré. Hasta luego. Pito, casi se me olvida. Ha llamado Joe. Quiere que vayas a Freddy's. Thank you.
Nice to see you. ¿Dónde has estado? He venido en cuanto me has llamado. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿por? El tipo al que veremos es uno de ellos. Se llama Henry Tomasino. Creo que tiene algo gordo para nosotros. No jodas. Sí, se acabaron los curros de poca monta. Es hora de ganar pasta gansa. Mira, aquí viene. No digas ninguna estupidez. Henry, ¿qué tal? Hola, Joe. ¿Es él? Sí, es Vito, un viejo amigo. Encantado, Henry. ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry. Le confiaría mi vida. Escuchad, tengo un trabajo para vosotros. Bien pagado. Necesito cupones de gasolina. Valen una fortuna por la carestía. ¿De dónde los sacamos? Están en la oficina de precios. Eso es una agencia federal del gobierno, ¿no es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No. Solo intento pensar en cómo conseguirlo. No puede ser tan difícil. Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche, pero las llaves estarán por ahí. ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros. Su hermana trabaja allí. ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo. Se llama María Agnello. Ten la dirección, dile que vas de mi parte. Vale, ¿y la caja fuerte? ¿Y si no están las llaves? Es tu problema. ¿Cuánto pagas? Voy a pagar 600 pavos por 10.000 galones en cupones. Vale, lo haremos. No, quiero que Vito lo haga solo. Tengo otro trabajo para ti, yo. ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré. Y que no se te olvide ir armado. Nunca se sabe qué pasará. Más vale prevenir que curar, ¿capisci? Espera, esto no es como atracar una licorería. Quiero un trabajo limpio. Si salta la alarma, tu parte se reduce. ¿Capisci? Sí, lo tengo. He entendido. Cuando acabes, vuelve y haremos cuentas. Hasta la vista. Suerte, Vito. Hasta luego. Vito, casi se me olvida. Ha llamado Joe. Quiere que vayas a Freddy's. Take me where the cement grows.
conductor a la fuga. 10-4. Japanese fighter pilots are running so low on ammunition and hope that they're relying on their sheer will as a last-ditch effort to win the war. From January 4th through the 8th, five ships have been sunk in the Gulf of Lingayen alone. The tactic known as kamikaze, where Japanese pilots, due to shortages in fuel and bullets, are dive-bombing their planes into Allied warships, is sure suicide for the pilots who volunteer for the grim task. Though Allied forces are fighting back, they are still trying to figure out just how to effectively counter this desperate and horrific new form of aerial warfare. With Press Radio News, I'm Lowell Harris. ¿Qué tal va la tarde? ¿Puedo ayudarte? Sí, hola, señora. Me envía Henry Tomasino. Dijo que quizá podría ayudarme con un problemilla en la oficina de administración de precios. Sí, estoy al tanto. ¿Para qué me necesitas? Tengo que entrar esta noche. Muy bien. Mira, mi hermana está en el hospital. Si me llevas, te contaré todo lo que necesitas saber. Está justo enfrente de la OAP, así que no te tendrás que desviar. No hay problema. Vamos. Y tranquilo al volante, ¿eh? He visto cómo conducís los jóvenes de hoy en día. Mira, de noche está todo cerrado. Así que tendrás que ir por detrás. ¿De noche la puerta trasera está abierta? No, pero la ventana del sótano sí lo está. Y será tu entrada. Buscas la caja fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabías?
Ha sido casualidad. Está arriba, como la oficina del director. Allí están las llaves. Vale, así que entro por una ventana por detrás y luego subo las escaleras y voy a la oficina del director, ¿no? Sí, y ten cuidado, que de noche hay guardias. Procura que no te vean. Déjame en el hospital. La oficina está justo enfrente. Gracias por el viaje, chaval. Gracias, María. Hasta otra. ¡Oh! Voy a hacer la ronda. Lárgate de una vez. Bien, esta es la oficina del director. La llave debería estar aquí. Cuando lo vea. Anda, cállate mientras acabo el crucigrama. Porras. Voy a hacer la ronda. Lárgate de una vez. ¡Ah!
Esta es la oficina del director. La llave debería estar aquí. Cuestan como un coche. ¿Cómo has podido permitírtelo? El tío de Mary Lou murió hace unos meses. Nos dejó algo de dinero. ¿Y te has comprado una tele? ¡Ah, mierda! ¡Abriremos fuego! ¿Tienes planes para el finde? Sí, voy a relajarme y a ver la televisión. ¿Te has comprado una tele? Pues claro. Esas cosas cuestan como un coche. ¿Cómo has podido permitírtelo? El tío de Mary Lou murió hace unos meses. Nos dejó algo de dinero. ¿Y te has comprado una tele? Si no se rinden de inmediato, abriremos fuego. ¿Cómo ha ido? Las cosas salieron mal. No pude hacer nada.
Teníamos un trato, ¿recuerdas? Un tercio del dinero si hay problemas. A ver qué tenemos aquí. Mierda. ¿Pasa algo? Puedes apostar el culo a que sí. Esos cupones tienen fecha de caducidad. Y la fecha es mañana. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que serán inútiles. Pero espera. Si los llevas a la gasolinera antes de medianoche, a lo mejor te los sellan y los canjean. Llévalos a todas las gasolineras de la ciudad. O está hecho para medianoche o estamos jodidos. Si no los vendes, no sacas nada. Un momento. Ese no era el trato. No dijiste nada de fechas de caducidad. Bueno, son cosas que pasan. Mira, arregla esto y no lo olvidaré. Confía en mí. Ahora vete. Cuanto antes empieces, más dinero para ti. ¿Te importa, amigo? ¿Te interesa comprar cupones de gasolina? Claro, pero que quede entre nosotros, ¿vale? Por supuesto. Procura hacer lo mismo. Vale, por mí fenomenal. Que tengas un buen día. Cupones de gasolina de sobra. ¿Te interesan? Sí, claro que me interesan. Aquí tienes. Suelta la pasta. Por supuesto, ten el dinero. Gracias. Olvida que me has visto. ¿De cupones de gasolina? ¡Claro! ¿De dónde los has sacado? Casi mejor no quiero saberlo. Eres un tipo listo. Venga. Afloja la mosca. ¡Sí! Vale. Espero no meterme en ningún lío. No te preocupes. Limítate a cerrar el pico.
¿Comprar cupones de gasolina? Claro, pero que quede entre nosotros, ¿vale? Por supuesto. Procura hacer lo mismo. Vale, por mí fenomenal. Can I bum a smoke? Sure, here. Oye, eso... Sobran unos cuantos cupones de gasolina. Si los quieres, son tuyos. Salen baratos. De acuerdo, me parece bien. Aquí tienes. Mantén la boca cerrada, ¿vale? Por supuesto, amigo. Será nuestro secreto. Eso espero. Filter cigarettes, rich reds, light whites, and smooth blues. Take a break from it all. Cupones de gasolina de sobra. ¿Te interesan? Sí, claro que me interesan. Aquí tienes. Suelta la pasta. Por supuesto. Ten el dinero. Gracias. Olvida que me has visto. Ya no quedan más. Al menos he ganado algo de pasta. Debería volver a casa de Joel. Thank you.
¡Ah, mierda! Dios. Vaya, creía que no sabía escribir. Tenemos otro trabajo, algo muy grande. Trae un arma y unas ganzúas. ¿Quién ha venido? ¿Dónde estabas? ¿En la cama todo el día? Puedo descansar un poco tras el último trabajo, ¿no? ¿Qué va a hacer, señor? Café. Solo por ahora. Cuando Alberto se entere de esto, se va a armar la de San Quintín. Te lo aseguro. Me han dicho que anoche no te fue muy bien. Bueno, no fue culpa mía. Cosas que pasan. Venga, amigos, relajaos. Es un negocio con riesgo. Si no te gusta, puedes ir a partirte la espalda por nada a los muelles. Perdona, Henry. Solo estaba quejándome. ¿Y lo de esta noche? Lo que hablamos ayer todavía sigue. Lo veremos ahora. Pues son dos meses de más. ¡Es demasiado! ¡Quiero mi dinero! ¿Qué se cree? ¿Que dirijo una organización caritativa? Hazlo ahora. ¿Quién era? No necesitas saberlo por ahora. Vale, atiende. Hay un tipo que debe dinero al jefe. Se lo prestó para abrir una joyería y no se lo está devolviendo lo bastante rápido. Esta noche vamos a cobrar en joyas. Más un pequeño extra por las molestias. Joe, detalles. La joyería está en el centro comercial que hay en mitad de la ciudad. De noche no hay guardias, así que no tenemos más que forzar la cerradura y entrar. Suena demasiado fácil. Porque es muy fácil. ¿Por qué
tiene que ser todo tan complicado contigo? Lo dice quien no sabe cambiar una bombilla. Mira, no te preocupes, he pensado en todo. Tengo unos uniformes de la compañía telefónica para fingir que arreglamos algo. Bueno, vamos. Bien, vamos a ramplar con todo. Solo hay que esperar a que sea de noche. ¿Qué tal en el puerto? ¿Te refieres a Derek? Sí, es un tipo duro, ¿no? ¿Te dio trabajo? Sí. Me ocupé de los tipos, pero fue una chocada. Abusa de esos honrados trabajadores portuarios como hizo con mi padre. Bueno, no tenías que hacerlo. No te obligó a trabajar para él, ¿no? Mi madre casi lo hizo. Deja de quejarte y mantente en contacto con Derek. Ya verás, tiene trabajos mejores que intimidar a los obreros. He despises rainbows, he hates rain. Why do we want him in the human race? ¡Te acabas de saltar un semáforo! Empire Central Radio, ECNR. ¡Frena, joder! ¡Que te van a parar! ¿Qué? ¿Qué coño es esto? ¡Venga! ¡Los polis llegarán en cualquier momento! ¡Deprisa! ¿Puto Brian O'Neill? ¿Qué coño es esto? ¡Maldito cabrón! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Bárbaro! ¿Qué coño haces aquí? Llegas tarde, jefe. Aquí no queda nada para ti. ¡A la mierda, gordo! ¡Este es nuestro atraco! Si queréis salir de aquí de una pieza, será mejor bueno, que nos lo deis todo. Bueno, el cartel de fuera no dice que el local sea de Brian O'Neill. Si lo fuera, no lo habría robado. Le habría prendido fuego. Tenemos un 1031 en el centro comercial de Westside. Robo en curso. 854. Vamos allá. Y sugiero que desaparezcáis antes de que llegue la poli. ¡Oh, joder! ¡Chupa mi peludo culo! Vámonos echando leches. Tenemos que largarnos de aquí. ¿A qué coño esperáis? ¡A por ellos! Brian, ¿y los polis? ¡Que les ¡Venga, joda! ¡Vámonos de aquí! ¡Eso intento! ¡Mierda, la pasma! ¡Cúbreme mientras abro la puerta! ¡Quítame a esos cabrones de encima! ¡Ya casi está! ¡Manténlos a raya un poco más! ¡Venga, montón de mierda! ¡Ábrete! Vale, ya está. ¡Nos vamos de aquí! ¡Vito, vamos! ¡Alto, policía! ¡No hay escapatoria! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Tampoco vale!
aquí es nuestra única oportunidad. ¡Vamos, Vito! ¡Mueve el culo! ¿Estás loco? Tiene hielo. Si nos resbalamos, nos matamos. No hay elección. No pienso ir a la trena. ¡Ven aquí de una vez! ¿Estás esperando una puta invitación o qué? ¡Por ahí! ¡Disparad! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Casi te caes! Sí, casi me lo hago encima. ¿A dónde han ido? Ha debido de irse por aquí. ¡A la mierda! ¡No me pagan lo suficiente! ¡Por aquí! ¡Esto debería dar a la calle! ¡Mierda, la pasma! ¡Alto, policía! ¡No hay escapatoria! ¡Así está! ¡Manténlos a raya un poco más! Vale, ya está. ¡Nos vamos de aquí! ¡Vito, vamos! Henry no se lo va a creer. Estúpidos cabrones. ¡Vamos! ¡Poli, cabrón! ¡No he hecho nada! ¡Calla! No quiero, se les acabó la suerte. ¿Quién coño era ese? Situación controlada. Brian O'Neill, un irlandés chalán. No es muy listo, suele trabajar. No creo que fuera el cerebro de la operación. ¡Mierda! ¡La poli! ¡Vamos, apártate de la luz! ¡Deprisa! ¡Vamos, dame vamos! La bolsa. Iré a librarme del material. Vale, amigo, te veo en casa. Procura que no te pillen por el camino. Sospechoso mide 1,80 m, moreno, complexión media.
Crown Point, Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Chick-a-chick-carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she heard her bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, pour down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. Romance, native beach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter. Hola, guapo. Hola. Joe no está aquí ahora. Te espera para comer en el local de Freddy. Ya veo. Qué lástima que durmieras cuando llegué. Hubiera sido... otra vez será. Adiós. Qué pasada. ¡Estúpida zorra! ¡Pero ¡Vuelve yo... aquí! Si no sabes conducir, quédate en casa, que es lo tuyo. ¿Esa no es la chica de Joe? Bueno, al menos una de ellas. Me has jodido el coche, así que voy a joderte el tuyo. ¡Mira mi puto coche! ¡Ey, amigo, ya basta! ¿Y tú quién coño eres? Alguien a quien no le gusta oírte hablarle así a una mujer. Así que, ¿por qué no te callas de una puta vez y te largas antes de que me cabree? ¿Qué pasa? ¿Es tu novia o algo así? Si ella no va a pagar por esto, lo harás tú. Una palabra más y necesitarás una dentadura nueva. Ahora largo de aquí. ¿Qué te he dicho? ¡Venga, cobarde!
¡Ya! Gracias, guapo. Te debo una. ¿Quieres venir a mi casa a tomar un trozo de tarta? ¿Qué habrá pasado? Sí, gracias, pero tengo que irme. ¿De verdad? Te gustará, te lo prometo. Ahora tengo que irme. Nos vemos. Hola, chico. Hola. Oye, Vito, este es Luca Gurino. Quiere hablar con Joey contigo. Luca, este es Vito. Encantado, señor Gurino. No seas tan formal. Llámame Luca. Siéntate, Vito. ¿Qué va a hacer, señor? Lo mismo. Y rápido. Me he enterado de vuestro encuentro con los irlandeses. Una historia genial. Y quiero felicitaros por un trabajo bien hecho. ¡Salute! ¡Salute! Hicisteis un buen trabajo. No hay mucha gente con agallas para algo así. Me pregunto si estáis listos para dar el siguiente paso. Sí, claro. ¿Siguiente paso? Me refiero a cargarse a alguien. Solo porque alguien lo señale y te diga que lo hagas. Estuve en la guerra, señor Gurino. Mataba a quien me decían que matara. Indeseables para el presidente. ¡Qué bueno! El presidente. Me gusta. Pero tú te refieres a los Krauts, ¿no? Ya sabes, los malos. No me refiero a esos. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Bien. Necesitamos a gente así. Que siga órdenes, sin hacer preguntas. Si hacéis el siguiente también como el anterior, entonces puede que entréis en la familia. Después de pagar la cuota de entrada, claro. ¿Y cuánto es eso? 5.000 cada uno. ¡Eso es una fortuna! No dije que fuese barato, ¿eh? Pero créeme, los beneficios compensan el precio. Voy a dejar que lo penséis. Henry os contará el resto. Ya nos veremos. Estás aquí. Hola, jefe. ¿Te has ocupado del asunto que comentamos? Sí, sí, está todo bajo control. Eso dijiste la última vez. No vuelvas a defraudarme. Jefe, prometí. ¡No! Ven conmigo. Tenemos otros asuntos de los que hablar. Henry, ¿de qué clase de trabajo hablamos? Eliminar a un tipo. Me lo han encargado y necesito Gracias. Ayuda. Ahí entréis vosotros. ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río. Le hemos avisado, pero se cree intocable. ¿Y lo es? Bueno, alguien intentó cargárselo una vez. ¿Y? Digamos que lo subestimaron un poco. ¿Cuánto es un poco? Bastante. Vamos, que murieron todos, ¿no? Ellos la jodieron, nosotros no. He alquilado un apartamento que está frente a su negocio. Esperaremos allí hasta que aparezca el puto gordo y luego, ¡pum!, nos lo cargamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una MG-42. ¿De dónde vamos a sacar una MG-42? De Harry. Sí. Un veterano, como tú. Tiene una tienda de armas privada en Kingston. Puede conseguir de todo, desde un tirachinas a una bazooka.
Y no te pide una puta licencia de armas. Vale, Joe y yo iremos al apartamento. Tú recoge la ametralladora en la tienda de Harry en Kingston. Está pagada, dile que vas de mi parte. Luego ven al apartamento. Está en Sand Island, justo enfrente de la destilería. Apartamento 233. Muy bien, 233, entendido. Os veré en un rato. Vale, hasta luego. Suerte. Nos vemos. Sí, ¿quién es? Henry Tomasino me envía a recoger lo que encargó. Adelante. Hola. Así que eres el tipo del que me habló Henry, ¿eh? Sí. ¿Tiene su mercancía? Bueno, aquí está. MG-42, hecha en Alemania. La llamábamos la segadora de Hitler. Es una belleza. 11 kilos de peso. Calibre 7.92. 1.200 balas por minuto, la más rápida del mundo. Cintas de 250 balas, alcance efectivo de 1.200 metros y muy fiable. No sé qué estáis cazando, pero si no es un puto tanque, sayonara, baby. Oye, ¿quieres que te enseñe a usarla? No, gracias. Sé cómo funciona. También estuve en la guerra. No jodas. Oye, ¿bromeas? Espera, ¿dónde estuviste? ¿Fue en Normandía, No, ¿en África? Vale, déjame adivinarlo. Operación Husky. ¿Sí? ¿En qué unidad? 504 paracaidista. ¡No jodas! ¿Eras paracaidista? He oído que era bastante duro. Sí, bueno, no era fácil. Volví a casa cuando me hirieron. ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz. ¡Caramba! ¡Tienes una cruz! Pues déjame decirte que no las dan a la ligera. Estuve en Normandía, en la playa de Utah. Y no fue nada fácil, pero... Cuando escalaba un muro a la vuelta, me saqué el ojo con la rama de un puto árbol. Bueno, sirvió para que me mandasen a casa. Oye, tengo que irme. De acuerdo. Por cierto, me llamo Harry. Vito. Encantado, Vito, en serio. Si necesitas material, ya sabes dónde estoy. Ten, toma. Espero que hayas venido en coche, pesa bastante.
Suerte. Oye, gracias. Encantado. El arma está en el cajón y hay un par de miles de balas en la furgoneta del patio. Quédatela, está apagada. ¡Hasta luego, Vito! ¿De dónde eres, Henry? Sicilia. ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini. ¿Te pagó el billete? No seas listillo, Joe. Mi padre era un hombre de honor. Las cosas se pusieron muy feas cuando Mussolini subió al poder. Mi viejo pensó que me encerraría, no me reclutarían. Así que me envió aquí y me consiguió un trabajo con Clemente. ¿Qué le pasó a tu padre? Decía que era muy viejo para viajar. Mussolini hizo que lo detuvieran y murió en la cárcel. Ni siquiera devolvieron el cadáver para enterrarlo. ¡Qué putada! ¿Cómo hablas tan bien el idioma? ¡Vienen! ¡Los coches negros! ¡Vito, al gordo! ¡Hay que cargárselo antes de que entre en el edificio! ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Tienen armas! ¡Cierra el espectáculo! ¡Tienen armas! ¡Allí, en esa ventana! ¡Es el Vito! ¡Pero los tienen por tu cabrón! ¡Vuelve!
disparar ese trasto que me estás dejando sordo. ¡Gavito, vamos! ¡Cuidado! ¡Mata a ese cerdo! ¡Muerto! ¡Yo te puedo a reventar a este tipo! ¿Estáis bien? ¡Ese está. Cabrón me ha dado! ¡Tienes ese cerdo! ¡Cubridme! ¡Muere, cabrón! ¿Todos bien? ¡Me ha dado! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! Por detrás. Muy bien, manos al lado, bravito. Aquí, cabrón. ¡Dispara como mi hermana! ¡Cabrón! ¡Venga, gilipollas! ¡Venga, capullo! ¡Muévete, Vito! ¡Que no se escape el gordo cabrón! Tú primero, Vito. Eres el puto héroe de guerra. ¡Venga, te cubriremos! ¡Vamos a por ti, Porky! ¡Cúbreme, Vito! ¡Venga, Vito, vamos! ¡Estás muerto, joder! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Joder! ¡Cuidado! ¿Qué coño era eso? ¡Arte, cerdo de mierda! ¡Quítase! Ahora este puto lugar va a quedar hecho cenizas. ¡Cuánta bebida malgastada! Vale, Vito, allá vamos. ¡Muere, rata! Vito, venga, tenemos que irnos. ¡Cúbreme, Vito! ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Oh, no! Muy bien, Dios manos mío, a la obra, Vito. No. Yo te cubro, venga. Así se hace, Vito. Venga, vamos, rápido. ¡No lo sabes hacer mejor! Vale, dale al botón, Vito. ¡Vamos! ¡Cogeremos el ascensor! ¿Qué diablos estás haciendo, Joe? ¿Qué pasa? Tengo sed. Está bueno, deberías probarlo. No deberías beber en el trabajo. ¡Aquí vienen! ¡Cúbreme, Vito! ¡Aquí están! Vale, Vito, allá vamos. ¡Cúbre, Vito! ¡Muévete! ¡No podemos quedarnos sentados! ¡Joder, no lo sabes hacer mejor! ¡Te vas a enterar! ¡Vamos! ¡Porky está arriba! ¡Selvito! ¡Cárgate al gordo cabrón! ¡Ya han caído todos! ¡Deja de disparar ese trasto que me estás dejando sordo!
¡Cúbreme, Vito! ¡Ese cabrón me ha dado! ¡Joder! ¡Te cubro, Vito! ¡Muévete! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Muévete, Vito! ¡Que no se escape el gordo cabrón! Tú primero, Vito. Eres el puto héroe de guerra. ¡Venga, te cubriremos! ¡Vamos a por ti, Porky! ¡Cúbreme, Vito! ¡Joder, no lo sabes hacer mejor! ¡Te vas a enterar! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cúbreme, Vito! ¿Qué coño era eso? Vale, Visoa, ya vamos. Ahora este puto lugar va a quedar hecho cenizas. ¡Cuánta bebida malgastada! Vito, venga, tenemos que irnos. ¡Ah! ¡Cúbreme, Vito! ¡Estás muerto, joder! ¡Oh, no! ¡Cúbreme! ¡Dios mío! ¡Vito, no! ¡Muévete! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Ese trasto que me estás dejando sordo! ¡Ya voy! ¡Venga, Vito, vamos! No querría ponerme a malas contigo. ¡Venga, gilipollas! ¡Come bien! ¡Muévete, Vito! ¡Que no se escape el gordo cabrón! Tú primero, Vito. Eres el puto héroe de guerra. ¡Venga, te cubriremos! ¡Vamos a por ti, Porky! ¡Cúbreme, Vito! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Disparas como mi hermana! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cúbreme, Vito! ¿Qué coño era eso? ¿Estás bien? ¡A por él! No querría ponerme a malas contigo. ¡Maldita sea! Ahora este puto lugar va a quedar hecho a cenizas. ¡Cuánta bebida malgastada! ¡Vito, venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Armado! ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Dios ¡manos mío! A la obra, Vito! ¡No! ¡Cúbreme, Vito! ¡Venga, Vito, vamos! Muy bien, manos a la obra, Vito. ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! Vale, dale al botón, Vito.
diablos estás haciendo, Joe? ¿Qué pasa? Tengo sed. Está bueno, deberías probarlo. No deberías beber en el trabajo. ¡Aquí vienen! ¡Cúbreme, Víctor! Muy bien, manos a la obra, Víctor. ¡Venga, Víctor, vamos! ¡Vamos! ¡Porque está arriba! ¿Tienes miedo, chaval? ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Es acabado! ¡Estoy! ¡No lo hagas! ¿Debiste pensar antes en tu esposa? ¡Haz lo que quieras! ¡Haré lo que sea! ¡Pero no me mates! ¡Por Dios! Te envía recuerdos. ¡Una mierda! ¡Hijo de puta! Henry, ¿estás bien? ¿Dónde te ha dado? ¿Cómo coño voy a estar bien? ¡Me ha disparado en la puta pierna! ¿Sí? ¡Hijo de puta! Está sangrando bastante. Llevadme con el Greco. ¿Puto pintor? ¡No! ¡El médico, idiota! Te llevaremos en un santiamén. ¡El griego vive en Highbrook! Venga, vamos al coche. ¡Mamma mía! ¡Pesas más de lo que parece! ¡Puto gordo! ¡Casi me vuela las pelotas! Calma. Ha fallado de largo. ¡Cuidado! ¡Duele, joder! Ya, bueno, deja de quejarte o vas andando. Oye, vale, no te cabrees. Que el que se desangra soy yo. ¡Vamos, Vito, andiamo! ¿A qué coño esperas? ¡No! ¡No quiero morir! ¡Vamos, Vito! ¡Andiamo! ¿Qué coño esperas? ¡Joder! Este puto lugar se está cayendo a trozos. ¿Estáis todos bien? ¡El incendio se extiende! ¿Qué dices, cabrón, con suerte? ¡Puto humo! Vale. ¡Oh, Dios! Oye, oye, no digas eso, amigo. No es más que un arañazo. El médico te dará unos puntos y podremos salir a celebrarlo. No, en serio. Calla. No deberías hablar. Reserva tus fuerzas.
vi una vez en una película. ¿Sí? ¿Y qué le pasó al tío de la película? Bueno. Dios, conduces como mi puta abuela. Perseguimos a un sospechoso armado, acabaremos con él. 10-4. De la pasma. Voy tan rápido como puedo, joder. Pues no es suficiente. Cálmate, joder. Tengo un agujero en la pierna del tamaño de una bola de golf y me dices que me calme. Llévame a ver a El Greco, joder. Amigos, ¿quién es este tipo? ¿Qué tipo? El tipo al que llevamos a Henry. ¿El Greco? Es médico. Si le sueltas un par de pavos, te remienda sin hacer preguntas. Es el tipo al que recurrir cuando no se puede ir al hospital. Ven. ¿Por qué coño no vas a poder ir al hospital? Porque si vas al hospital con un balazo, para empezar, llaman a la policía. Sí. El Greco atiende a muchos tipos que se dedican a lo nuestro. Tú no creo que lo veas nunca, Vito. Siempre te has curado deprisa. Debe de ser la dieta. ¡Vito! ¡Acelera! ¡Henry está sudando como una puta en una iglesia! ¿Sabes qué me haría ir más deprisa? Tú estate sí. Henry, ¿estás despierto? Quédate conmigo. Sí. Aguanta, colega. Llegaremos a donde El Greco en un minuto. Puedo oler el souvlaki desde aquí. Gavito, a esta velocidad llegaríamos antes a pie. Vito, allí, esa casa. Aparca justo delante. ¿Eres El Greco, el médico? No, soy El Greco, el puto pintor. Nuestro amigo necesita ayuda. Se desangra. Gracias. Dios, Henry. Metedlo dentro. Espera, tengo tu dinero. Del trabajo, toma. No había ninguna prisa, pero gracias. Sí, gracias por todo. Espero que te cures. Ya, y yo. Me quedaré aquí. Nos vemos luego en mi casa. Vale. Tú, fuera. ¡No lo hagas, por favor! ¡Cuidado! ¡Oh, unavailable at this time, ladies and gentlemen, as police cannot examine the scene due to the large fire that has consumed much of the building. More information as it comes on ECNR. Now, praise the Lord to pass the ammunition.
Vito. Hola, ¿qué tal? Aya, no, solo quería darte el dinero de la deuda de papá. Oh, Vito, es genial. Iba a intentar pedir que me dejaran pagar a plazos. Tengo algo de dinero. Él no nos haría daño. No estés tan segura, pero ahora da igual. Aquí tienes. ¿De dónde has sacado el dinero, Vito? No habrás hecho alguna tontería, ¿verdad? Tranquila, no pasa nada. Gracias, Vito. Gracias. No es nada. Oye, mejor me voy. No quiero que mamá me vea. También preguntará por el dinero. No te preocupes, inventaré algo. Bien. Dale un beso de mi parte, ¿vale? Cuídate mucho, Vito. ¿Vito Scaletta? Sí. ¿Qué quiere? Queda detenido por distribuir ilegalmente cupones federales de racionamiento. Venga con nosotros. Un empleado de la gasolinera era un chivato. Me delató y obligaron a mi madre a decirles dónde estaba, pero no tenían ni idea de para quién trabajaba y yo no iba a decírselo. Henry me consiguió un abogado cortesía de su jefe Clemente. Estaba hundido en la mierda, pero al menos tenía un flotador. Habría sido mucho peor si hubiesen sabido de mis otras actividades. Y encuentro su delito aún más grave al considerar que participó en el robo de recursos nacionales cuando más falta le hacen a nuestro país. Un hecho muy grave que usted, señor Scaletta, un veterano de guerra condecorado, debería... Era bueno, pero ni siquiera él pudo sacarme de esta. Era una causa perdida. 3 meses después... tenía el veredicto. Vittorio Antonio Scaletta, por sus crímenes contra la gente de esta ciudad y de este gran país, este tribunal lo sentencia a 10 años en una cárcel federal. La cárcel federal. Ladrones, asesinos, pederastas, todos aquí. Lo peor de lo peor. Vale, en fila, caballeros. Seguidme de uno en uno y no hagáis ninguna tontería.
problemas, hijo de puta? Lo siento, no ¿Qué puedo. ¿Qué pasa? ¿Es que no hablas nuestro idioma? Déjame que te enseñe. ¿Qué? ¿Disfrutas, tarado? ¡Ahora! ¡No! ¡Levántate y por vuelve favor. A fila! ¡Muévete! Listillo, no me hagas repetirte. ¡Vuelve a la fila! ¡Moveos! ¡Alto ahí! ¡Girad a la derecha! ¡A la otra derecha! Escuchad, capullos. Soy el capitán Terence Stone y esta es mi cárcel. Estáis aquí dentro porque no sabéis comportaros como seres humanos normales en el exterior. ¡No os equivoquéis! Ahora vuestros traseros me pertenecen y vais a hacer lo que yo diga o lo lamentaréis. Si me jodéis, yo os joderé a vosotros todo el día. Estáis aquí para que os rehabiliten y eso es lo que vamos a hacer. ¡Lo juro! ¡Vale, gilipollas! ¡Vamos a soltaros un rato para que podáis limpiaros! ¡Poneos en fila y seguidme! ¡Bienvenidas a la peluquería! ¡Os vamos a dejar jodidamente preciosas! ¿A mí también? Yo no tengo nada que soltar. ¡Cállate, bola de billar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Subnormal! ¡Haz lo que te dicen, coño! Escucha, guapo. Si no haces lo que te dicen, tendremos que meterte en el agujero. ¡Sígueme! ¡Bienvenido, guapito! ¡Entra! ¡Luces fuera! ¡Y callaos, gilipollas! ¡O lo lamentaréis! Mi nueva casa para los próximos 10 años. Parecía una mierda y olía a pis. Habría preferido esquivar balas en Europa a esto. Tras 3 días llenos de acción mirando una pared, recibí un mensaje de Joe para contactar con un tipo llamado Leo Galante, que en teoría podía ayudarme. En ese sitio no se podía sobrevivir sin ayuda.